Saludos, amables televidentes de Girón TV y su espacio informativo, el semanario Noti Girón. Reciban la cordial bienvenida a la entrega correspondiente al lunes 27 de noviembre de 2017, con la cual estamos despidiendo el 11.º mes del año en curso y nos acercamos al fin de año para recibir al 2018. Esperamos que todos los buenos augurios y metas planteadas para este año se hayan cumplido o al menos estén próximos. Ante el fallecimiento del señor Máximo Vicente Ordóñez Patiño, acaecido el pasado lunes 20 de noviembre en esta ciudad, expresamos nuestra solidaridad a sus familiares y amigos. Paz en su tumba. El semanario Noti Girón contiene materiales y informativos o de opinión y F formativos educativos y culturales, todos ellos con la categoría A, aptos para todo público. Como de costumbre, les indicamos que este noticiero llega a todo el mundo a través de achiras.net.es y su cuenta de Facebook Live. Les invitamos a que dejen sus mensajes y comentarios, que nosotros los estaremos dando lectura. También puede llamarnos al 2275-573, línea de Girón TV, o enviar mensajes de texto o WhatsApp al celular 098-488-6690. Revisemos ahora los titulares. Dirigencia de Alianza País Girón apoya política de Lenín Moreno. No habrá escuela del milenio en San Gerardo. Colegios emprendieron la campaña Yapana para promover valores. En jardineras de la calle Luciano Vallejo, UGA busca solución. Nace organización para revivir tradiciones del año viejo e inocentes. Ruth y Andrea Mogrovejo en vivo anuncian estreno del film Girón, leyendas y mitos. En vivo las tendremos aquí. Mujer fue agredida físicamente en su vivienda en Fátima. Festival de la Lectura se desarrolló en la Unidad Educativa Ciudad de Girón. Vía Cuenca Girón Pasaje, solo darán mantenimiento, no reconstrucción. Vamos de inmediato a darles, a ir con el desarrollo de las informaciones. Pero antes, anunciamos a los usuarios de Girón TV que a partir del viernes 1 de diciembre se suspenderá el servicio de televisión por cable a todas las personas que adeuden por el servicio. Cancele a tiempo sus obligaciones y evite los molestosos cortes. Vamos a dar así de inmediato con el detalle de estas y otras informaciones. Una mujer fue brutalmente agredida en la comunidad de Fátima por desconocidos en la noche del martes 21 de noviembre. Según el relato de la víctima, aproximadamente a las 23 horas, alguien desactivó el breaker de energía eléctrica e ingresó a la vivienda en oscuras, y aprovechando que la mujer vive sola, empezó a propinarle golpes y patadas hasta dejarle inconsciente, relató solloza y temerosa al día siguiente mientras acudía al hospital gironense. Luego de lo ocurrido, cuando despertó, pudo llamar a familiares y vecinos para que le ayuden y soliciten la presencia policial, quienes acudieron, pero nada pudieron hacer sino tomar el testimonio. La mujer está temerosa de que los agresores regresen y descarta que el móvil de esta agresión haya sido el robo, puesto que nada falta en la vivienda ni hay rastros de que hayan buscado algo. En base a esto, familiares y vecinos creen que la intención era causar daño físico o quizá quitar la vida, por lo que aspiran que las autoridades investiguen y den con los responsables de este atentado. Damos lectura a un comunicado del GAD municipal de Girón en el que se manifiesta que en los próximos días se tiene previsto dar mantenimiento a las áreas verdes y zonas de ornato del cantón. Dentro de ellos, las jardineras de la calle Luciano Vallejo. Es por esta razón que ponemos en conocimiento de la ciudadanía de este sector que se estará realizando la fertilización y cambio de plantas ornamentales, siendo nuestro interés que exista compromiso de los frentistas de colaborarnos en la protección, mantenimiento y cuidado de las mismas. En vista de que desde la municipalidad se realizará por tercera vez esta actividad sin haber tenido la acogida para el cuidado respectivo. Situación que se visibiliza por el nivel de deterioro que actualmente presentan estas jardineras. Con esta consideración se solicita que en caso de ser de interés de los frentistas que las jardineras queden junto a su domicilio, se coordine el día en que se esté desarrollando este trabajo o con anterioridad en la Unidad de Gestión Ambiental UGA.
Caso contrario, la municipalidad procederá a reubicar las jardineras en otro lugar dentro del cantón, concluye el comunicado. La familia Pulla Joyasaca, conformada por 6 miembros que resultaron heridos en el accidente de tránsito en la vía hacia Loja el pasado 16 de noviembre, en la que perdieron la vida 5 personas, recibieron atención médica en el hospital de Girón y el pasado jueves ya fueron dados de alta. Antes de regresar a su domicilio en Portete, agradecieron la ayuda del pueblo gironense que se hizo presente con donativos. Sí, ya estamos fuera del alta, pero yo sí agradezco a Dios y la gracias la ayuda que me dieron. Y esperemos que no sea lo que dicen los doctores, que en 15 días de ver a mi hijo de la quijada de 11 años, va a ver si dicen que puede ser operación, pero esperemos y agradezco a mi Dios, quizás que no sea eso. Sí, se han hecho presentes, por eso yo agradezco al Dios que le ha dado fuerzas y a todas esas personas que me han colaborado. Yo sí agradezco de todo corazón, Dios le pague. Sí, nos estamos yendo de vuelta a la casa y ya no quiso que la Virgen esté, caminemos, pero estamos con vida, gracias a Dios. Situación de ustedes, igual están sin trabajo estos momentos. Sí, no estamos con trabajo. Yo tenía un trabajo, yo pedí permiso para solo un día para venir a la caminada de la Virgen del Cisne, pero y no, ahorita como pasó el accidente, ya no tengo trabajo, pero no sé, no tengo trabajo. Se requiere todavía ayuda. Bueno, si Dios quiere colaborar, Dios le pague para mí, para mis hijos, Dios le pague, yo sí agradezco de todo corazón. Quiero agradecer a toda la gente que nos ha visitado, nos han ayudado y pues bueno, ya pues ya del trabajo ya no hay que preocuparse aunque sea después de ese, primeramente que estamos con salud y que más todo que nos dieron vida todos de nosotros, digamos que estamos mal, aunque yo estoy fracturado el brazo todavía, pero ya poco a poco quizás que me vaya enturando ya. Y mis hijos también, pues porque igual ellos también están en la misma situación que yo. Sí, gracias a Dios, Dios les pague por ayudarnos y yo estoy bien agradecido y también allá en los Estados Unidos para el don Manuel Tinga también, pues que si puedo su contacto también le agradezco bastante y que Dios les pague. El presidente de la República, Lenín Moreno, ha sido crítico de las construcciones denominadas Escuelas del Milenio por la falta de una acertada planificación en cuanto a ubicación y otros aspectos. A inicios de su administración se suspendieron la construcción de nuevas infraestructuras. En el Cantón Girón se tenía previsto construir 3 edificaciones en el centro cantonal, en Lentac y en San Gerardo. El presidente de la Junta Parroquial, Víctor Barreto, se refirió sobre esta situación. Escuchémoslo. Bueno, algunas obras en realidad se nos ha quedado, ¿no? Lamentablemente, ya por el cambio de autoridades, tal vez por el mismo gobierno, han entrado con sus nuevas políticas, pues entonces, en caso nuestro sí nos ha afectado, porque ha habido algunos proyectos que ha estado en mente, ha estado por ejecutarse. Entre una de ellas, pues la construcción de la unidad educativa del Milenio aquí en la parroquia San Gerardo. Sin embargo, pues nosotros como junta parroquial lo que hacemos es la gestión y para nosotros es imposible construir una infraestructura que tenía un valor aproximado de 2 millones de dólares. Entonces nosotros, nuestro recurso no nos permite. Sin embargo, la gestión ha estado ahí, pero ya ahora con las nuevas políticas se nos ha hecho imposible que avancemos con esta obra. Entonces, no sé, a lo mejor alguna vez se retome esto, pues, pero ya será cuando haya nuevas disposiciones desde el mismo gobierno o sus ministerios. Ya se les ha indicado que no va a esa hora. Sí, justamente nos han manifestado que por el momento hay la disposición de no construir nuevas unidades educativas, sin embargo, que se puede repotenciar las escuelas existentes, para lo cual nosotros también hemos querido involucrarnos en apoyar para la repotenciación de la escuelita de aquí, del centro parroquial, pero lamentablemente cuando nosotros quisimos intervenir, descubrimos que lamentablemente estas instalaciones no tienen escrituras todavía el Ministerio de Educación, las mismas que no nos permiten intervenir en estos espacios.
¿Y qué se ha hecho para las escrituras? Nosotros pues hemos pedido que nos deleguen por escrito para nosotros hacer todo el trámite de legalización a nombre del Ministerio de Educación. Sin embargo, nos han negado, ellos han dicho que ellos mismos lo van a hacer, pero sin embargo, desconozco, he estado dando seguimiento, pero me dicen que es un proceso bastante largo y que por el momento no hay respuesta favorable. Continuamos con el espacio informativo. Damos la bienvenida en estos momentos a Ruth y Andrea Mogrovejo, quienes participaron de una producción fílmica que se realizó en el Cantón Girón y que en los próximos días se estará estrenando. El film se llama Girón, Leyendas y Mitos. Ruth, bienvenida. Andrea, bienvenidas. Ustedes han tenido esta experiencia, no sé, nueva, supongo, en cuanto a la realización, al rodaje de una película. Coméntenos en primer lugar, ¿cómo ha sido el enrolamiento de ustedes dentro de esta producción? Eloy, público televidente, muy buenas noches. Realmente nosotros nos enteramos porque en este medio mismo Juan Pablo Toral nos hizo la invitación para que asistiéramos primeramente a un curso de actuación en donde nos ayudaron a perder los nervios para poder nosotros dramatizar, donde nos enseñaron netamente lo que es actuar. Entonces, estuvimos nosotros en un curso más o menos de unos 2 meses y medio aproximadamente. En este tiempo nosotros hicimos una recopilación de leyendas y mitos del Cantón Girón. Luego con él, juntamente con todo el elenco, hicimos la selección de 3 leyendas y 2 mitos. Ya. Que consta de la película. Andrea, ¿cuál ha sido su experiencia? Coméntenos también dentro de esta producción. Buenas noches, licenciado Eloy Peralta y público televidente. Bueno, la experiencia que yo tuve aquí en esta producción ha sido fabulosa, muy bonita, porque he aprendido cosas nuevas, he hecho nuevas amistades, y más que nada pienso que esta producción que Juan Pablo hizo aquí en el Cantón Girón es muy importante, porque tenemos a nuestros jóvenes, a las futuras generaciones que también en esto, que en esta película ellos van a conocer nuestras leyendas, las leyendas de su pueblo, de su cantón, de la tierra de donde les vio crecer, y es muy, muy bonita la experiencia que viví ahí. ¿Qué tan difícil fue el cumplir las actividades que a ustedes se les asignaron? ¿O qué actividad en primer lugar cumplió usted, Andrea? Bueno, yo tuve personajes, por decir, secundarios. Fue un poquito complicado, bueno, no tan complicado, sino más que nada los nervios que uno tiene. Más los nervios. Enfrentar eso. Sí, enfrentar eso, estar frente a cámaras, es algo, es un reto para nosotros prácticamente, porque, o sea, nunca se ha presentado esta oportunidad aquí en Girón, y eso, por eso. A lo mejor esto ha marcado alguna manera de decir, yo quisiera seguir por el camino de estas actividades artísticas, de actuación, a lo mejor. Claro, lo que pasa es que, verá, yo soy una persona alegre, dinámica, me gusta lo que es la actuación, y tal vez sí optaría por una carrera así, pero tendría que pensarlo bien, sí. Ruth, nos comentaba que tuvieron ustedes una preparación previa y en la cual fueron identificando aspectos del cantón que podrían ser en este rodaje, en esta película. ¿Cómo qué leyendas, cuáles son los mitos que se identificaron y que la gente podrá o podremos ver cuando ya esté en circulación este material?
Claro, nosotros escogimos primerito la leyenda del Señor de Girón, en el cual nos relata más o menos el por qué está edificada la iglesia en el lugar donde está ahora. La segunda leyenda habla del Señor de las Aguas. Ustedes saben muy bien la devoción que tenemos nosotros con el Señor de Girón, y nos bañamos en Corpus, en las aguas del Chorro. Entonces, esa es parte de la leyenda. La tercera leyenda nos habla de la Laguna de Busa. Bueno, ¿por qué Busa si Busa es de San Fernando? Se preguntarán. Si bien sabemos nosotros, Busa perteneció por mucho tiempo al territorio gironense, y cuando nació esta leyenda, Busa ya pertenecía a Girón. Cuando de la leoquina, claro, y todo, ¿no? Sí, claro. Entonces esas son las tres leyendas. El mito, los dos mitos, uno de ellos es la Tacona. Muchos conocemos ya la historia de la Tacona. Y la última leyenda, mito, perdón, habla de la Casa del Camino. Es una casa de posada donde los viajeros llegaban ahí a posar en la noche, y el mito dice que ya no salían de esta casa sino en sancocho. Entonces ya. Es un poco de misterio, de suspenso, tiene un poco de drama, de comedia. Realmente es una película muy bonita. Les invitamos a que la conozcan, a que disfruten y valoren nuestro film, nuestra producción local. ¿Qué tiempo tardaron en la recopilación de imágenes, en el rodaje mismo ya de las escenas? Bueno, nosotros somos un elenco amateur, es decir, estamos introduciéndonos en el mundo de la actuación. No somos profesionales, ¿no? Pero sí hicimos lo mejor posible que pudimos para que este rodaje sea bueno. Nosotros nos tomó 2 meses y medio en perder los nervios para actuar, y en ese lapso nosotros hicimos la recolección de leyendas. Por lo general, Girón cuenta con unas 20 leyendas aproximadamente, pero no de todas podíamos hacer una película, porque hay partes en las que no se podría hacer un film. Por ejemplo, había una en la que el Señor de Girón se baja de la cruz y todo. Entonces es difícil hacer eso si no tenemos un arnés, no tenemos mucho más equipo. Claro, mucho más equipo. Entonces se seleccionó solamente las que estaban a nuestro alcance para producir. El elenco, las personas que participaron en número, ¿cuántas fueron? ¿De dónde eran? Los principales fuimos 15 que seguimos el curso y somos netamente de Girón. Luego se hizo también invitaciones a otras personas, porque estaban muy repetitivos nuestros rostros en las leyendas. Entonces invitó a personas también que vinieron de Portete, bueno, pertenece también a Girón, pero no del centro. En la jurisdicción. Sí, en la jurisdicción. Uh-huh. Y también está invitada la reina del cantón, que también hizo su parte en la película. Ahora, Juan Pablo Toral, sabemos que está trabajando en la edición, sí, pero ya se tiene previsto cuándo va a ser presentada esta película. El lanzamiento y estreno de nuestra película, que la hicimos, que la filmamos, está para el día domingo 3 de diciembre a partir de las 3 de la tarde en el Salón de la Ciudad. Invitados todos a... Sí, les invitamos a que nos valoren nuestra fila, que nos conozcan. Se van a reír un poco, van a disfrutar del suspenso que tiene, del misterio que tiene algunos de los mitos, de las leyendas. Y también, bueno, parte de nuestras experiencias como novatos en la película. Pero no así quiere decir que hemos hecho una producción mal hecha, no. Está muy bien, la hicimos, repetimos como 4 o 5 escenas hasta que nos salga bien. Esto es un incentivo para continuar haciendo este tipo de trabajos, de actividades. Andrea, ¿usted cree que es posible sacar mucho más provecho de estas situaciones que se van presentando aquí en el cantón? Claro que sí, porque especialmente yo me siento muy orgullosa de formar parte de esta producción, de este elenco. Esto me ha permitido a mí conocer cómo era la forma de vida de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Y este es un cantón lleno de muchas leyendas, de mucha cultura, y pienso que sí podemos seguir rescatando eso aquí, con nuestras futuras generaciones y nuestros jóvenes de ahora. Bueno, y es una forma didáctica también de enseñar y adentrarnos en lo nuestro, que muchas de las veces lo pasamos por desapercibido. Claro, nosotros las leyendas y los mitos
sabemos que son de forma oral las que contamos, y si es que no seguimos contándolas, no seguimos haciendo, se van a perder estas leyendas. Entonces nosotros estamos tratando de rescatarlo a través de esta película, ¿no?, para que la gente conozca también, porque yo pienso que los jóvenes ni siquiera conocen de muchas de las leyendas y mitos que hay en el Cantón Girón. Entonces con esta película estamos nosotros haciendo que la cultura reviva aquí en Girón. ¿Tendrá algún costo el ingreso? No. Entonces queda la invitación para el domingo 3 de diciembre a las 3 de la tarde. 3 de la tarde en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez del Cantón Girón. Gracias Ruth, gracias Andrea por asistir e informarnos sobre este film que vamos a poder apreciar el próximo día domingo. ¿Algo más que acotar? No, gracias Eloy por la invitación. Gracias a ustedes. Nos vamos a un espacio publicitario, enseguida estamos de regreso con ustedes. El Sindicato de Choferes Profesionales de Santa Isabel y su Escuela de Capacitación comunica a todas las personas interesadas en realizar los cursos de capacitación para obtener las licencias de conductor profesional tipo C, D y E, que a partir del día lunes 23 de octubre del 2017 estaremos receptando las matrículas para el nuevo periodo lectivo. Por lo tanto, se pide acercarse a nuestras oficinas con todos los documentos y todos los requisitos indispensables. Inicio de matrículas, lunes 16 de octubre. Fin de periodo de matrículas, miércoles 29 de noviembre. Teléfonos 2270-149, 2273-167. Celular 0989-4683-43. Cuando descubres que estás embarazada, te cambia la vida en un minuto. Y en un minuto puedes cambiar la vida de tu bebé. Hazle un regalo. Hazte la prueba de VIH. La prueba es gratuita en todos nuestros centros de salud. Hazte la prueba. Y recuerda, una gota puede evitar la transmisión de VIH a tu bebé. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. Trabajamos juntos de la mano ya. Nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva. El presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo, Víctor Barreto, también se refirió a trabajos y obras que se realizan en su jurisdicción. Hizo mención sobre la administración del cementerio, obras en el Parque Central y vialidad. Les tenemos un informe. Algo que nosotros hemos venido gestionando, buscando la forma de cómo intervenir en la plaza parroquial, es decir, en el pequeño parque que tenemos junto a la iglesia. Lamentablemente, pues nosotros desde el GAD parroquial no hemos podido intervenir, ya que es un bien de la curia. A través de una gran gestión de algún tiempo nos ha tomado esta gestión, y con el apoyo del padre Víctor Cabrera, a quien agradezco por apoyarnos, hoy en día ya contamos con un documento donde nos autorizan la entrega de este espacio en comodato al GAD parroquial. Entonces, con esto sí nosotros ya podremos intervenir y mejorar.
luego de un arduo trabajo igual hemos logrado legalizar a nombre del GAD parroquial el terreno del cementerio, o los terrenos, porque son dos terrenos ahora unificados que está para este servicio como cementerio parroquial. Sin embargo, la ley no nos permite el tema de administración, es competencia exclusiva del municipio de Girón. También se han realizado las debidas gestiones. Entonces, hoy por el momento ya contamos también con la autorización, ya que suscribimos un convenio de concurrencia de competencias, el mismo que nos permite ya poder invertir y administrar este bien, que es un servicio público también dentro de la parroquia. Para nosotros es bastante complicado, más que nada este año ha sido bastante duro, al no contar con los recursos que necesitamos en la parroquia, ha sido más difícil pensar en ejecutar obras civiles, tal vez veredas, adoquinados, alcantarillados. En verdad no contamos con los recursos. Sin embargo, podemos también manifestar que nosotros, a través de la gestión y por algunos años consecutivos, suscribimos convenios de cooperación con la empresa minera INB que está acá en la zona. En esta ocasión, pues, hemos firmado este 10 de agosto un convenio por un valor de $60,000, los mismos que nos permite avanzar. Estos recursos nos sirven para contratar estudios para poder pensar y gestionar en alguna obra más acá dentro de la parroquia. Ahora aspiramos que hay un compromiso desde la prefectura de la SUAI a través de un convenio que suscribimos en el 2012, donde se compromete el señor prefecto a apoyar a todas las parroquias de la SUAI con 1 kilómetro de doble tratamiento bituminoso en los centros parroquiales. Obra que todavía no se ha logrado ejecutar acá en nuestra parroquia. Hoy se ha retomado estas gestiones y por lo tanto pues hay el compromiso, pero lo que sí nos piden es como contraparte que nosotros entreguemos los estudios. Se está trabajando en los estudios, los próximos días ya estaremos entregando en la prefectura. Más bien ya se nos avecina el invierno y sí nos preocupa bastante esto, porque ahí es cuando más se nos destruyen las vías, en especial las vías que conducen a las comunidades. Sin embargo, pues aspiramos ya recibir los recursos de la tasa solidaria correspondiente a este año y con eso pues poder atender en alguna pequeña parte, ¿no? Porque la parroquia tiene por el momento 60 kilómetros de vías. Sin embargo, estos recursos nos alcanza para cubrir no más de unos 14 a 15 kilómetros dentro de la parroquia. Entonces aquí ya se ha priorizado con los dirigentes comunitarios y sabemos qué vías se van a intervenir, pero lamentablemente desde la prefectura todavía no recibimos el recurso, a pesar que nuestra contraparte, la que consta en el convenio, ya lo depositamos aproximadamente hace 3 meses. En rueda de prensa desarrollada en el Parque Calderón de la ciudad de Cuenca, la militancia del movimiento Alianza País de Girón hizo un pronunciamiento sobre la coyuntura política actual. Fue el director cantonal y alcalde de Girón, José Miguel Ushka, quien se dirigió a los periodistas. Entre aplausos y gritos de sus coidearios políticos y autoridades de libre remoción del centro cantonal y sus dos parroquias, enumeró obras ejecutadas en Girón durante los 10 años del expresidente Rafael Correa y enfatizó el respaldo al actual mandatario Lenín Moreno. A decir del director cantonal, apoyarán con el sí en la consulta popular. Además, aspira que la justicia actúe en los casos de corrupción. Se refirió a las injerencias del exmandatario Correa, la divergencia de los máximos líderes del movimiento, como también a cuál de las dos convenciones nacionales de su partido acudirá. Las imágenes que la tomamos es del Facebook del alcalde José Miguel Ushka. No podemos negar estos 10 años de desarrollo del país, estos 10 años de una gestión humana, administrativa, técnica, política, económica, que el gobierno ha vivido. No podemos negar en estos 10 años, también Girón con Alianza País en estos años, hemos dado esa misma visión económica, técnica, obras que podemos señalar brevemente como el Parque 25 de Junio, obra total al servicio de la sociedad, obra social y humana como la Junta de Protección, como el Consejo de Protección, la obra humana desde el Centro de los Adultos Mayores, la guardería, la escuela especial y todo ello, lo que hemos podido hacer, esta obra arrancada desde hace 10 años que está en el corazón de nuestro Ecuador, en el corazón de Girón, queremos continuar. Por eso nos ratificamos como Alianza País
como el Movimiento de Alianza País del Cantón Girón, nos ratificamos nuestro respaldo total a nuestro presidente Lenín Moreno. Para que esa misión continúe de desarrollo de la revolución ciudadana en el país, nos ratificamos con Lenín Moreno a la presidencia de Alianza País para todo el país. Nos ratificamos a él como presidente de Alianza País. También nos ratificamos como Movimiento Alianza País de Girón nuestro respaldo a la gestión del presidente Lenín Moreno, esto es, en la consulta popular que se nos viene. Nos ratificamos en el sí a la consulta popular que se hará al pueblo ecuatoriano. La obra humana es humana. Debe haber problemas, debe haber corrupción. Pero allí pedimos a Dios y en segundo lugar a las autoridades de justicia que actúen con la transparencia del caso. En las situaciones, si hay corrupción, todos tenemos que dar cuenta de nuestros manejos económicos, técnicos, políticos. Es lamentable algunas situaciones, como toda familia que tiene sus errores, sus confusiones. Confiamos que en los próximos días o meses podamos tener una reconciliación en ese tema. Sin embargo, respetamos las posiciones políticas o de criterios que tengan nuestro expresidente Correa y nuestro presidente actual Lenín Moreno. Nos iremos a la convención de nuestro presidente de Alianza País, que es Lenín Moreno y presidente del Ecuador. Por el bien de nuestro país, las cosas están definidas, están claras, y así aspiramos que todo ello se haga de la mejor manera para el bien de Alianza País, y en especial para el bien de nuestro Ecuador. En este país que es democrático, cada quien podemos hacer lo que creemos conveniente por el bien del país. Sin embargo, nosotros nos ratificamos nuestro apoyo a Lenín Moreno y reconocemos a Lenín Moreno como presidente de Alianza País. Con el ánimo de reavivar las tradiciones y costumbres de despedida del año viejo, como también revivir la conmemoración del Día de los Santos Inocentes, o también llamada Mascaradas o simplemente Inocentes, se ha conformado en este centro cantonal un grupo denominado Leoquina Cultural, que junto a Girón TV y achiras.net.es se encuentran planificando los concursos de Años Viejos 2017 e Inocentes 2018. El objetivo se centra en revivir en la colectividad local y visitantes las celebraciones que año a año vienen perdiendo espacios y a ese paso pronto desaparecerán. O ya desaparecieron, como es el caso de los Inocentes, que por 3 años prácticamente han pasado por desapercibidos en Girón, sin que algo se haya hecho por preservar este importante aspecto cultural del pueblo y que es celebrado a nivel nacional. El reanimar estas tradiciones no solamente mantiene viva nuestra identidad, sino que es una forma de afianzar lazos de amistad y buena convivencia entre ciudadanos, vecinos y familia, pero también es una oportunidad de incrementar el turismo y dinamizar la economía local, se sostiene. Una primera actividad que se ha desarrollado es el contacto con presidentes de algunos barrios para hacerles partícipes de la idea. En los próximos días continuarán los diálogos y haciendo extensiva la invitación. Y hoy, a través de este medio, se hace oficialmente la presentación de los concursos de Años Viejos e Inocentes a todos los barrios, organizaciones, familias, clubes, etcétera, a que se inscriban para el concurso que entregará premios económicos a los 3 primeros puestos. Mayor información la estaremos dando a conocer en los próximos días. No lo olvides, concurso de Años Viejos e Inocentes los tendremos en Girón. Todos a organizarse y vivir estas fiestas. De la misma forma, se hace un llamado a personas prestadoras de servicios y comercios a apoyar en calidad de auspiciantes. La organización, a cambio, desplegará un amplio sistema de publicidad y por varios medios. Mayor información en la oficina de achiras.net.es, en las calles García Moreno y Sandes Esquina, o comuníquese al teléfono 098-488-6690. En la Unidad Educativa Ciudad de Girón, el viernes 24 de noviembre, el Grupo de Artillería Autorremolcado número 79 General Pintaj cumplió la ceremonia cívico-militar en conmemoración de un aniversario más del Día del Himno Nacional. Les tenemos un resumen.
El himno nacional de la República del Ecuador es la composición musical patriótica que representa al país y que, junto con la bandera y el escudo, tiene la categoría de símbolo patrio. Los himnos son composición poético-musicales de origen muy antiguo, cuyo objetivo principal era el honrar a las divinidades, a los héroes y a las fuerzas de la naturaleza. Posteriormente adquirieron carácter religioso y finalmente político y social. Luego se enriquecieron con los ideales patrióticos y de independencia nacional. Y así fue que, coincidiendo con los acontecimientos históricos, nacieron los himnos nacionales. Varios intentos por conformar el himno nacional se dieron en nuestro país desde 1830, año de nacimiento de la República del Ecuador. En 1869, el Congreso Nacional las aprobó definitivamente como la música del himno nacional del Ecuador. La letra escrita por Juan León Mera consta de 6 estrofas y un coro, de las cuales únicamente se cantan la segunda estrofa y el coro. Y su música fue compuesta por el compositor francés Antonio Neumane. El himno tuvo algunos proyectos de reforma hasta alcanzar su fijación definitiva e intangibilidad en 1948, desde que fue oficialmente estrenado el 10 de agosto de 1870. El Congreso Nacional, por decreto del 19 de septiembre de 1948, sancionado por el presidente Galo Plaza Lasso, oficializó el himno nacional del Ecuador con letra de Juan León Mera y música de Antonio Neumane. Ese mismo año, el Congreso decretó la intangibilidad del himno y declaró al 26 de noviembre como día oficial. Ecuador, mi Ecuador, se levanta, desde adentro la sangre me grita. El orgullo que tengo lo canto, con un himno que es toda una historia, de bravura, de fe, de pujanza, de valentía infinita y de gloria. El himno nacional del Ecuador se interpreta en ocasiones solemnes, en eventos públicos oficiales y ceremonias de menor importancia, como partidos de fútbol o eventos escolares. Se ejecuta al instalarse las sesiones de la Asamblea Nacional, en los actos solemnes en el Palacio de Carondelet y en las ceremonias civiles y militares. Una versión corta se utiliza como parte de los honores al presidente del Ecuador y se ejecuta luego del toque de la corneta. Se transmite también al inicio y al final de las transmisiones de televisión y radio públicas y privados. El himno nacional del Ecuador no se debe cantar para cualquier uso. Los planteles educativos tienen la disposición de organizar programas denominados Festival de la Lectura, encaminados a incentivar el amor y el hábito a leer. En el Colegio Ciudad de Girón se cumplió esta actividad el viernes 24 de noviembre. Bueno, el día de hoy estamos celebrando el Festival de la Lectura. ¿Cuál es el objetivo fundamental realmente? Desarrollar en los estudiantes ese amor por la lectura, empezar a fomentar un hábito a partir de ahora en los chicos del sector y de los colegios de los que estamos direccionando. Esta es una fiesta de nuestros estudiantes, de nuestra comunidad educativa. Por eso queremos dar la cordial bienvenida a toda esta comunidad que se hace presente. Porque todos estamos conscientes que la lectura forma parte de educar en valores. Ayuda a fomentar la imaginación, la creatividad, la fantasía e incrementa la capacidad crítica, así como la mejora de procesos cognitivos como concentración y atención. Mejora excelente programación que realiza
el DS conjuntamente con el Ministerio de Educación, ya que eso nos ayuda a fomentar más lo que es una lectura y poder defendernos en sí, porque si no tenemos conocimiento acerca, si no hemos leído cualquier artículo, cuestiones así, no vamos a tener un conocimiento incluso mínimo de lo que vamos a tratar. O sea, nos ayuda mucho en lo que es el la defensa propia misma. Para la próxima reunión, fiesta de la lectura, que será en el mes de abril, hago una cordial invitación, un llamado a todos los padres de familia, a las autoridades que estén presentes en esta institución educativa, que con ello da realce a estas actividades. Al lograr que los estudiantes formen parte de este festival, pues estamos incentivando y motivando para que ellos empiecen a fomentar esto con alegría. Saludos cordiales a todos quienes nos siguen a través del Facebook Live de Achiras, a Denny Bravo, a Juan Catoledo, Soledad Álvarez, saludos, dice Tarsila Astudillo. ¿Cuándo se estrena la película? Manifiesta es este domingo a las 3 de la tarde en el Salón del Pueblo, Jaime Vallejo Herráez. Humberto Coronel también nos sigue, Wilson Aurelio Hernández, Sebas Peralta, Andrés Coronel, Jorge Ordóñez, José Quesada, Paul Vallejo, Eneas Garzón. Gracias a todos ustedes y quienes siguen a través del Facebook Live de Achiras. Con el objetivo de contribuir con el desarrollo de una cultura preventiva en los estudiantes de primero y segundo año de bachillerato para provocar cambios de comportamiento asertivos en su comunidad y así consolidar compromisos de transformación social, el Ministerio de Educación promueve el programa de participación estudiantil YAPANA. La comunidad educativa Alejandro Andrade Cordero cumplió esa disposición el viernes 24 de noviembre en la cancha cubierta del Parque 25 de Junio. Programa de participación estudiantil realiza la campaña YAPANA, que es una campaña que es atrasada a nivel nacional, en donde se está fomentando tres colores: el color amarillo, que es el fortalecimiento de valores; el color azul, educación ambiental; y el color rojo, fomentando la lectura. La unidad educativa Alejandro Andrade, fiel a su compromiso a la comunidad y siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación, hace presencia ante la comunidad gironense a través de la exposición del proyecto YAPANA, dirigido exclusivamente para los jóvenes que se encuentran en los primeros y segundos años de bachillerato. El proyecto YAPANA está proyectado con miras a fortalecer en el estudiantado de nuestro cantón valores muy importantes, valores humanos: la honradez, la puntualidad, la sinceridad, la honestidad, que a diario vayan fortaleciendo esa formación integral que debe caracterizar a todos los estudiantes, pero particularmente a los jóvenes y señoritas que pertenecen a la unidad educativa Alejandro Andrade. La educación ambiental, un eje transversal muy importante que debe ser practicado por toda la población de nuestro cantón. Es aquí en estos espacios en donde la juventud, el futuro de nuestro cantón, va a adquirir competencias para el cuidado de la naturaleza, el único hábito para todos los seres humanos. De la misma manera, un valor muy importante que debe adquirir la juventud y la población en general es el hábito de la lectura. Sin embargo, la unidad educativa Alejandro Andrade hoy acaba de abrir los espacios conocidos como Rincón de la Lectura para favorecer esta destreza, esta competencia. De la misma manera, el Ministerio de Educación está empeñado en el programa Tolerancia Cero. Tolerancia cero a aquellos hechos aislados de violencia contra la mujer. La planta docente de la institución se encuentra completamente comprometida con todas estas responsabilidades y esperemos que en el transcurso del año lectivo se vaya garantizando esa aspiración del Ministerio de Educación, que es la educación con calidad y con calidez. Lo propio sucedió con la Unidad Educativa Ciudad de Girón en el mismo espacio. Ellos tuvieron su presentación este domingo 26 de noviembre.
de la Unidad Educativa Ciudad de Girón, en esta linda mañana ha preparado un importante mensaje a la comunidad en la campaña Ya Pana. Buenos días, señoritas y jóvenes estudiantes. Bien, vamos entonces a transmitir un mensaje. Nosotros, el Grupo de Amarillo, representamos al fortalecimiento de valores. Vamos, panas, con fuerza. Si te saludo y me contestas con amabilidad, si insultas o dices frases inapropiadas en la calle, si ayudas a los demás o haces favores, si peleas en la calle, si eres cordial. Nosotros del Grupo de Azul representamos a la educación ambiental. Ya saben, panas, con energía. Si cuidas la naturaleza, si dejas la luz encendida sin usarla, si compartes el transporte, si tu auto contamina demasiado, si pones la basura en el lugar correcto, si no respetas a otros seres vivos. Nosotros, el Grupo de Rojo, representamos a Fomento a la Lectura. Con fuerza, compañeros. Rojo, Fomento a la Lectura. Si lees en tu tiempo libre, si no lees en tu tiempo libre, si invitas a leer a tus amigos y familia, si no cuidas los libros, si crees que la lectura te hace libre, la forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos de la mano ya. Somos más gente noble que trabaja. Nuestro pueblo es prioridad. Loma larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. La Unidad Municipal de Tránsito de Girón la semana pasada continuó con labores de señalización vertical en la calle García Moreno y Sandes. Con ello se aspira a poder contar en un tiempo no muy lejano con una señalización eficiente en el cantón y sus parroquias. Sin embargo, la limitante siempre será los recursos económicos. El llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito y también el llamado a las autoridades a sancionar a quienes la incumplen. Varios ciudadanos opinan que de nada sirve señalizar si es que no hay quien haga respetar. A diario se ven en la ciudad cómo conductores hacen caso omiso de la señalética, la cual tiene un costo elevado. El GA también ha colocado en varios sectores pedestales para poder estacionar sus bicicletas. Y el próximo mes deben estar concluidos los trabajos en la vía Cuenca-Girón-Pasaje. La novedad es que ya no se habla de una reconstrucción, sino solo de mantenimiento. Veamos. Desde el año 2014 se cumplen trabajos de reparación de la vía Cuenca-Girón-Pasaje en una extensión de 142 kilómetros por un monto superior a los $31 millones. Varios incumplimientos se han dado desde entonces
Inicialmente la obra que se ofreció quedaría asfaltada en su totalidad debía ser entregada en diciembre del 2015, pero no ocurrió así. Luego se extendió el plazo para julio de 2016 y tampoco se cumplió. En aquella fecha se anunció que con un crédito chino que estaba por llegar concluirían los trabajos a finales de ese mismo año 2016, pero tampoco se cumplió ese plazo. En la actualidad la nueva fecha que se maneja es diciembre de 2017, pero ya no se habla de una reconstrucción de la vía, sino tan solo un mantenimiento. Y de hecho, los trabajos se están cumpliendo y ya se señaliza desde Cuenca. Pero lo curioso es que en algunos tramos se lo está haciendo sobre la capa trizada y deteriorada. Hemos buscado un pronunciamiento de la Subsecretaría del Ministerio de Transportes y Obras Públicas Zonal 6, pero hasta el momento no se ha concretado. Con respecto a este mismo tema, damos lectura a una parte de la publicación de Diario El Mercurio del 8 de noviembre de 2017. Entre comillas decía, en el gobierno anterior se contrató no la reconstrucción, solo el mantenimiento por 38 millones, lo habría dicho Paul Granda. El mantenimiento y mejoramiento de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, que presentaba un estado deplorable, inició el 16 de septiembre de 2014. Contratado por un valor de $31,262,479, argumentando la falta de pagos. Las subcontratistas de la empresa china Sinohidro suspendió por un tiempo los trabajos hasta que los mismos fueron retomados con la nueva subcontratista Fopeca, misma que debía entregar la obra en julio de este año, pero pidió ampliación de plazo hasta el próximo mes. No se había informado sobre el incremento en el costo hasta el fin de semana en que el ministro de Transportes y Obras Públicas, Paul Granda, que ha hecho un seguimiento de cada obra pendiente en el Azuay, informó un poco sorprendido, señalando que lo que se contrató fue un mantenimiento, más no una reconstrucción, y que el costo asciende a $38 millones. Estamos avanzando de manera significativa en esta vía. Hemos logrado de alguna manera garantizar la ubicación de los recursos suficientes para mantener las intervenciones viales en marcha en el Azuay. Tomamos la decisión de darle continuidad a los trabajos iniciados porque la carretera estaba en pésimas condiciones, dijo Granda. Fue contratado como mantenimiento nada más y nada menos por $38 millones y así tendrá que terminar. Hemos pedido que se aceleren los trabajos, pero hay problemas graves en algunos puntos críticos. Cuando termine la intervención iniciada, vamos a hacer los estudios para un trabajo integral. Tenemos el camino de solución. Azuay y El Oro deben confiar en que vamos a tener una vía en perfectas condiciones en lo que transcurre este gobierno, afirmó el secretario de Estado. El titular del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Paul Granda, afirmó que no habrá más plazos y que la vía quedará en buenas condiciones este diciembre e inmediatamente iniciarán los estudios para corregir los puntos críticos. No era reconstrucción, sino solamente mantenimiento se manifiesta. Farmacia 20 de Enero está de turno en el Cantón Santa Isabel y está localizada en la plazoleta 20 de Enero y 3 de Noviembre. El teléfono 2270-431. En el Cantón Girón, farmacia de turno, farmacia Guayaquil, en la Antonio Flor 665 y Córdoba, teléfono 2275-273. Les recordamos que los turnos de las farmacias inician a la 1 de la tarde del sábado y concluyen a la 1 de la tarde del sábado siguiente. Un grupo de deportistas agrupados con el nombre de Ciclismo Girón viajaron el fin de semana a la provincia de Zamora Chinchipe para participar en la ruta ciclística Yagüi Sumac, que recorrió 41 kilómetros desde Cumbaratza hasta Curinza. Los coterráneos Javier Delgado, Gabriel Oliveros, Leonardo Mosquera, Dani Mosquera y Digna Quesada cumplieron una excelente participación. La dama se ubicó en el primer lugar de la competencia que fue a nivel nacional. Queremos promover esta actividad dentro del cantón. Lo bueno es que cada día se están uniendo más ciclistas. Salimos 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, manifestó Javier Delgado al tiempo que invitó a más deportistas a unirse. El punto de concentración es en la esquina de las calles Antonio Flor y Abraham Barzallo. Aquí un video de la premiación de Digna.
nombre y a qué colectivo pertenece y de dónde nos acompaña. Buenas tardes a todos, mi nombre es Dina Quesada, vine con Ciclismo Quiroga y somos del Cantón Quiroga. Cuéntame qué tal la ruta, qué tal los 41 kilómetros fáciles, difíciles, el paisaje, la compañía, la gente. Ha sido los 41 durísimos, ya que nosotros no habíamos hecho tantos kilómetros, pero el paisaje compensa todo el esfuerzo que hemos hecho en venir y en pasar todo ese tiempo en la ruta. Es una ruta muy bonita, unos paisajes muy bonitos, que realmente nos llevamos una linda experiencia y nos vamos a recomendar para decir que hay nuevas opciones para venir con muchas más personas. Claro que sí, te cuento que cada año se viene la ciclorruta ya un sumo, el siguiente año están invitados, invitadísimos todos para que nos acompañen en esta ciclorruta. Bueno, ¿cuántas personas son este colectivo y desde hace cuánto lo fundaron? Bueno, vinimos 5 personas, somos 7, salimos en las 12. No, yo soy la única mujer. Les vamos a presentar un artículo de opinión que nos hace llegar el doctor Hugo Lucero. Dice: violencia no visibilizada. La prensa escrita y hablada, la televisión, la academia, los educadores, los estudiantes, la gente en todos los espacios, desde los mercados hasta el comedor y en las fiestas, todos hablan de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, del femicidio, de la violencia contra la mujer, pero pocos o ninguno hablan de la violencia desatada desde tiempos atrás contra la mujer adulta mayor. ¿Es que acaso las viejas, entre comillas, dejaron de ser humanas o son, como dijo el Papa Francisco, productos de descarte? ¿Qué utopías de la vida? ¿Qué mal agradecida está la humanidad y a casi nadie se acuerda de ellas? ¿Acaso solo el viejo compañero, si vive todavía, o los familiares en espera de heredar un patrimonio? La violencia contra la mujer adulta mayor comienza desde la ausencia de verdaderas políticas públicas que la protejan hasta el incumplimiento de las existentes, de la abusiva mantención de múltiples roles como son madre, ama de casa, administradora, cocinera, lavadora, educadora, cuidadora, hasta portera, a pesar de su senectud, de la presencia solapada del machismo que lo sigue soportando incluso dentro de su misma familia, de la violencia desatada en el transporte público como una fuente inagotable de maltrato, de la generadora mayor de violencia como es la pobreza, de la violencia estructural mostrada públicamente en los establecimientos de salud, con el irrespeto hasta la discriminación en la atención y por fin de la violencia humana extrema, manifestada en violaciones e incluso muertes de ancianas que poco se conoce, más a través del morbo de una prensa que solo quiere vender. Esta es una realidad que nos muestra que también hay violencia y mayor contra las mujeres adultas mayores, que la sociedad no los quiere visibilizar en función de proteger a una mujer senil que ha dado mucho y sobre todo ha entregado tantas vidas. Comunicados que nos hacen llegar también dicen que todos los días se encuentra basura al frente de la estación de Girón TV y en toda esta calle Bolívar, junto a la Casa de los Tratados. Se ruega a la persona que lo haga, que deje de hacerlo, para eso hay un horario de recolección de basura. Caso contrario, las autoridades que pongan mano dura con todas las personas mal acostumbradas a echar basura y sacar las fundas en horarios que no son de recolección. Ayudemos todos a mantener limpia nuestra ciudad. Antes de despedirnos también les recordamos el concurso de Años Viejos e Inocentes, ya está en marcha, organícese e inscríbase. Mayor información en los próximos días en achiras.net.es. Con esto nos despedimos hasta el próximo día lunes, que hayan tenido un excelente inicio de semana. Buenas noches.